Hola chicos, ¿cómo están? Si están viendo este video es porque quizás ustedes están siendo víctimas de bullying o alguien que conoce la está pasando mal. Recuerden que en esta página Todo Mejora, ustedes pueden encontrar consejos y ayuda. Me llamo Ligier y quiero contarles algo que me pasó hace muchos años cuando estaba en el colegio. Había dos chicos que eran gays y siempre andaban juntos, eran dos chicos súper afeminados. Mi grupo de amigos y yo siempre los molestábamos, les mandábamos silbidos y hasta los tocábamos a veces. Estos dos chicos nunca se juntaban con nosotros, siempre paraban con las chicas. Lo curioso e irónico de la vida es que en esa época yo también sentía algo hacia otros chicos, pero no tenía el valor de asumirlo, ni de hablarlo, ni de contárselo a alguien. Entonces me escudé con mi grupo de amigos, molestando a estos dos chicos que sí vivían abiertamente su homosexualidad. Eran dos chicos súper afeminados, pero acabando el colegio, yendo a la universidad, descubrí lo que era el internet. Acuérdense que esto pasó hace muchos años, antes no había internet. Y ya en internet conocí a otras personas, gays también, que me motivaron y alentaron y dieron confianza para explorar esto que sentía desde la época del colegio. Ya siendo adulto y habiendo acabado la universidad y trabajando, empecé a vivir mi vida gay abiertamente, pero fue un camino largo y me pongo a pensar cómo hubiera sido mi vida si es que desde la época del colegio hubiera vivido la sexualidad que tengo sin esconderme. Me escondía por miedo, porque no sabía exactamente qué era lo que sentía, y por vergüenza también. Entonces, la conclusión que saco es que si ustedes están siendo víctimas de bullying por su identidad sexual, por cómo ustedes se comportan, por cómo ustedes se sienten, dos cosas, ¿no? Vean al chico o a la chica que los molesta, podría ser yo, que mucho tiempo después reconoce su homosexualidad y es igual a ustedes. Y no olviden tampoco de mirarse ustedes y de ser quienes son y no dejar que porque otros los molestan, ustedes cambien. Recuerden que siempre hay una luz al final del túnel y que todo mejora. Les mando un gran abrazo y cuídense.